La provincia de Cádiz mantiene hoy martes los buenos datos sobre la evolución del coronavirus que contabiliza 62 nuevos positivos, 570 curados y tres fallecidos más en las últimas 24 horas. Unas cifras que hacen que la tasa de incidencia vuelva a bajar y se sitúe en 75,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De esta manera, 111.753 gaditanos han dado positivo por coronavirus desde el inicio de la epidemia. De ellos, 105.346 ha superado la enfermedad y el dato más preocupante, 1.591 han fallecido. Andalucía registra hoy un total de 577 contagios, 73 más que este lunes, cuando se registraron 504 y 270 más que los comunicados hace siete días y notificados 21 fallecidos, 14 más que hace 24 horas y uno menos que hace una semana. Por su parte, la incidencia acumulada se sitúa en 98,6 casos por cada 100.000 habitantes, 3,6 puntos menos respecto a la del lunes, y lo que supone que la comunidad se sitúe en niveles de agosto de 2020. Esta cifra supone, además, 70,7 puntos menos que hace siete días. En el apartado sanitario, Andalucía ha registrado una subida de 18 pacientes hospitalizados por COVID respecto a la jornada anterior, para situarse en un total de 591, lo que supone un descenso de 206 en la comparativa intersemanal mientras que los pacientes en la unidad de cuidados intensivos han descendido en 3 y están en 150, 32 menos que los difundidos hace 7 días.